Primer video del año y lo quiero iniciar con un chiste. <coughs> ¿Qué tiene el teléfono de Woody? Un mensaje de voz. <laughs> por favor, mátenme, ya no quiero vivir. Les prometo que si vuelvo a hacer otro chiste igual me voy a cortar las patas y las vendo por eBay. Y hablando de eBay, el otro día le escribí para preguntarle de qué forma puedo arruinar Minecraft. ¿Y adivinen qué? Eh, no me contestó. Y es por eso que mejor les he pedido las ideas a todos ustedes. Y vaya que sí me dieron algunas. No quiero hacer esto, por favor. La última parte de este video la hice hace cuatro meses. Los mismos meses para que naciera un bebé. Muerto. De verdad, espero que estas ideas sean mejores que las de la última vez. Yo añadiría un huevo que te genere. Les parecerá extraño, pero ya he creado un generador mío. Y este de aquí es mi huevo. Cuando lo usas, genera esto. Me dan ganas de patearlo. ¿Hay algo que quieras decir? Ayuda, por favor, quiero salir de aquí. Me y secuestrar. Excelente. Un mod donde todos sean tacos. Con esto creo que sí podemos mejorar Minecraft. Podemos convertir cualquier cosa en un taco. Y es por eso que he transformado este perro en un. ¿Qué? <laughs> Esperen, creo que me equivoqué. Ahora sí. Y es por eso que he transformado este perro en un taco. Sí, tacos de perro. <laughs> Viva China. Sí, de todos los animales que pude elegir, elegí un perro. Es que yo también me los como. Mejorar. Mejorar. ¿Mejorar qué? Un Pikachu. ¿Quieres que traiga un Pikachu a Minecraft? Ok, lo traigo. ¡Pikachu, yo te elijo! Uh, ¡Pikachu! Oh, uh, uh. ¡Excelente! ¡Ya tengo el Pikachu! Eh, eh, eh. ¡Pikachu, uh, trueno! No puede ser, creo que ya le tengo que cambiar las pilas a esta cosa. Oye, Pollo, ¿no crees que esto ya se parece una copia al video de Misa Sinfonía? El de contratar profesionales para hacer estupideces que subió el 25 de septiembre del 2020 justo en el minuto 5-5, donde están teniendo una pelea Pokémon similar a la que estamos haciendo ahora. Uh... ¡Pikachu, atácalo! Oh, no. ¡El Genis Mod 2! Ustedes creen que porque Genis Mod fue un éxito, deberían sacar una segunda parte. Pero en realidad hoy hice algo mucho mejor. Así que no piensen más en un Genis Mod 2. ¡Ni en un Genis Mod 3! ¡He creado Genis Mod Kids! Lo mostraría, pero seguramente me van a bañar el video. Así que mejor no. Un mod donde los ajolotes dominen el mundo. Ok, creo que esto sí lo puedo hacer. ¡Capitán! ¡Los ajolotes están listos! ¡Bien, que saquen sus escudos! ¡Está bien, que saquen sus. Eh... ¿Sus escudos? Sí, se supone que deben de estar armados, ¿no? Eh, no. ¿Y por qué no? Ah, es que no, no, no me dijo eso. Entonces solo son ajolotes con un casco. Sí, y ya. Ajá. O sea, no hacen nada. Ah, bueno, no. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, podemos intimidar a la gente. Uh, ok, adelante. ¡Ajolotes! ¡Avancen! Ok, aquí viene. No te preocupes, Pepe. Tómate tu tiempo. Ugh, no puede ser, esto va a tardar demasiado. Pow! Creo que este es el comentario más estúpido que me han dado en todo el video. Y créanme que gracias a eso le puse mucho empeño para crear este mod. Le puse cada detalle, cada gota de sudor. Y al final quedó así. Pero se quedó igual. Un perro colorido. Perro co co colorido. Lo suponí! Miren, para que esto funcione tenemos que nombrar una etiqueta Jeff y después solo se la ponemos al perro y quedaría de esta forma. No sé para qué quieren esta estupidez. En teoría esto era una oveja, así que entonces se le puede o oh, no puede ser. Está horrible. Haría Bob Esponja. Pues ya he traído a Bob Esponja. Oye pollo. ¿Qué qué qué me habló fallo? Pollo pollo. Fallo. ¿Conoces el juego de lo quieres o se lo duplico a la siguiente persona? Sí, ¿por qué? Porque podrías hacérsela a ese vato de allá. Míralo, lo todo menso. Va, 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 se lo hago, se lo hago, se lo hago, se lo hago. Date, 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 date. Oye, Bubesponja, Esponja, ¿qué prefieres? ¿Un plomazo en la cabeza o se lo duplico a la siguiente persona? A ver, si tuviera que arruinar Minecraft, haría el mod del Rascal de la Minecraft Live 2022. Que, per amigo, te pedí una idea para arruinar Minecraft. No un libro completo. Un mod de coches con Rayo McQueen. Dios mío, no puede ser estas ideas. Hola, amigos. Hoy les he traído un invitado muy especial. Él es el Rayo McQueen. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelente. La verdad, no le entendí nada. Y recuerden, no es lo mismo un furro rico que rico el furro. ¡Vámonos! Pingüinos. Todos sabemos que los pingüinos no vuelan, ¿verdad? Pero yo he creado uno que sí lo hace. Y es este pingüino con paracaídas. Amigo, está bien bonito, la verdad. Creo que es el primer mod. Que me sale bien <laughs> Que los cuadros de las pinturas tengan la imagen de Kuno ¿Saben que tengo una mejor idea? No voy a poner la imagen de Kuno Así que he cambiado los cuadros por estas imágenes de aquí No me preguntan por qué las tengo Muy bien, Magua Mira, detrás de ti hay dos pinturas que yo cambié por obras de arte Y quiero que las veas Perdón, me trabé Muy bien, Magma Detrás de ti hay dos pinturas que yo he cambiado Por imágenes que son obras de arte Y quiero que tú las veas Tengo miedo, pollo Como una de ellas sea el Maggio Te juro que me corto los cocos Voltea Ahora ¿Te gustan? Pollo Voy a mandarte un correo Va a ser una orden de alejamiento Este, no quiero volver a hablar contigo en mi vida Por favor Sí, ah, y devuelven a mis hijos. ¿Pero te gustó o no? ¿No? ¡Momazos Diego 2! ¿Quieren eso? Bueno, aquí lo tienen. Primero que nada, déjenme encender la bocina. Y he modificado este disco para que suene como si estuvieras llegando al cielo. Y yo llegué a la grasa temblando de miedo. Y te pedí el perdón porque no soy el Pepe. Te confesé que no soy el niño. Pona jamal. Créanme que lo intenté meter a Minecraft, pero pasó un problema. Y es que me robaron una espada de diamante. Y tal vez digan, pollo, a mí que pantuflas me importa. La cosa es que ya tengo a los sospechosos y necesito que me ayuden a descubrir quién fue. Aquí está el primero, el esqueleto. Dice: Él no fue, pero sabe quién la robó. Increíble. Segundo sospechoso, zombie. Literalmente se robó la, la espada. Bueno, igual y si sí, no lo sé. Creeper, uh, no tiene manos. Uh, bueno, sí, ¿para qué va a querer una espada? <laughs> ¡Cuarto sospechoso! ¡Jamal! Él no pertenece a Minecraft. Uh, igual es sospechoso, ¿no? Al final. Ok, de estos cuatro, ¿cuál creen que sea el culpable? Si saben, díganmelo. Y les debo un mazapán. El primas mod. No, no entiendo por qué quieres un mod con tus primas, amigo. Eso es estar enfermo. Hacer un perro que en cinco minutos le salga. Uh, uh, no entiendo, oigan, me están asustando. ¿Qué? ¿De dónde sacan estas ideas? Pollo versus ajolotes 3000, pero con ajolotes na. Ok, ya, suficiente por hoy. Al final casi fueron todas estas las cosas que metí al juego. Eh, no sé por qué meto pura cochinada en serio ayuda. Por cierto, antes de terminar el video quiero mostrarles algo muy importante. Créanme que ya les quería mostrar esto porque ya lo he trabajado desde hace mucho tiempo. Y yo creo que sí les va a gustar. ¿Están listos? Les quiero mostrar por primera vez la portada de mi libro. Pollo frito y el ladrón de esmeraldas. La neta, esto me hace bastante ilusión mostrárselos ya que yo jamás pensé sacar un libro en mi vida. La verdad es que sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Si eres de España y lo quieres reservarlo, Puedes hacer desde el link que está aquí abajo en la descripción. Y no se preocupen todos los de Latinoamérica, que muy pronto también ya lo van a poder reservar. Les vuelvo a agradecer bastante a todos porque créanme que sin ustedes nada de esto sería posible. Y bueno, eso es todo. Chao. No te preocupes, tómate tu tiempo, ya casi llegas. Bien, 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 vas bien, vas bien, vas bien. ¡Llegaste!